Comenzamos nuestra ronda de entrevistas de esta segunda jornada de feria y lo hacemos con uno de los rostros más conocidos del sector verde. Hablamos de Jaume Alagarda, él es presidente de la FEG, de la Federación Española de Empresas de Jardinería, y uno de los responsables, vamos, el responsable máximo, yo creo, de una iniciativa que ha tenido muchísimo éxito en esta ocasión. Buenos días, Hola, buenos Jaume. Días. Hablo del primer concurso nacional de jardinería que se ha celebrado aquí en Iberflora y que ya tiene ganador, ¿no? Efectivamente, ha sido un éxito por la dedicación que le han puesto las asociaciones, puesto que es un concurso entre asociaciones de España, en la cual se ha generado un poco una competencia sana. Han elegido a colaboradores entre sus socios, gente muy capaz y muy preparada, que ha preparado unos proyectos súper chulos, y la verdad es que nos han sorprendido, aunque pensábamos que iba a quedar bien, nos han sorprendido por la capacidad de interpretar. Un jardín efímero realmente es un espacio muy difícil de crear, porque intentas que en un momento, en un instante, la gente perciba todo de golpe. Claro. El color, el olor, los sonidos, todo. Y de repente dices, ¿y cómo lo pongo aquí para que la gente, en un espacio pequeño? Entonces, en eso han trabajado muy bien y han hecho realmente un gran trabajo de armonizar y de crear y de inventarse el jardín. La verdad es que nosotros estuvimos dando una vuelta, haciendo el recorrido, que yo recomiendo a todo el mundo porque de verdad que vale la pena, y es fantástico cómo aunan el arte con la jardinería, con un concepto filosófico, con lanzar un mensaje. Está todo lleno de sinergias que son fundamentales, ¿no? Que convierten el jardín en algo que va mucho más allá de lo que la gente piensa que es un jardín, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, las empresas que trabajan en este sector, sobre todo las pymes, son gente muy experta en captar las necesidades, en percibir lo que la gente necesita, lo que el cliente, en este caso era el concurso, quiere, ¿no? Y les das un tema y cada uno ha interpretado desde un punto diferente. Sostenibilidad, aprovechar elementos completamente, digamos, reciclados. Ha sido fantástico, porque además es que no se percibe ahí nada de improvisación, ha sido toda una preparación. Llevan meses montándolo en sus espacios propios, después lo han desmontado, lo han traído aquí y lo han vuelto a montar. Aunque tenemos tres premios realmente, porque el concurso ha sido preparado para que haya pues mucha recepción y que la gente se lleve un retorno importante, ¿no? Que haya tres premios es importante. Claro. La primera asociación que ha ganado, os digo ya, ¿no? Los premios. Sí, el primer premio se lo ha llevado la Asociación Gallega. Sí, que Souto es un gran. De verlo ayer. Exacto. Se entregó los premios ayer. El segundo premio se lo ha llevado la Asociación Valenciana. Y el tercero, la Asociación Aragonesa. Y realmente ahí no es porque las otras dos asociaciones que competían fueran peores, sino porque había ahí una pelea de puntos muy, muy ajustada, que alguien tenía que quedarse delante y alguien detrás, ¿no? Claro. Pero sin embargo, tenemos una segunda votación, que es la del público, que invito a todo el mundo a que miren el retroiluminado donde está, un código QR y vote y diga, a pesar de todo, yo prefiero este. Es una votación, digamos, muy directa, que nos encantaría saber qué dice la gente. Claro, y eso se entregará el último día, ¿no?, este premio. Efectivamente. No hay premio, sino que hay un reconocimiento. Se dice, bueno, pues el jardín más votado por el público es este, y que ahí tengamos también un retorno, es decir, realmente el jurado y el público coinciden o no coinciden. Oye, ¿y cómo surge una idea como la de crear este premio nacional, este concurso nacional de jardinería? ¿Cuál era el objetivo que teníais al hacerlo? Pues por un lado, aparte de que las asociaciones compitan y tal, que siempre nos gusta provocar, pues pensamos que tenemos un montón de talentos y un montón de personas que son capaces de demostrarlo si les das la oportunidad. Y que además el tema merecía ser valorado, porque llevamos meses preparando esto y sin embargo en el último mes, por ejemplo, han empezado a salir un montón de noticias sobre el tema de la salud de las ciudades, ¿no? Que está pasando, ¿no? Con tantos muertos, más de 10.000 muertos en España, solo en un año es una barbaridad. Esa cifra impresiona un montón, sí. ¿No? Como la polución, ¿no? Si lo han conseguido asociar a la contaminación y a la mala calidad del aire en las ciudades, es porque necesitamos replantearnos eso muy seriamente. Claro. Pero volviendo un poco a eso, lo que son los talentos, la gente que tenemos ahí esperando una oportunidad, o algunos que ya han demostrado serlo, generan tendencias, generan ideas, claro. Nos proponen cosas que la gente
para bien y para mal, lo va a copiar, y nos gusta que eso se vea y aparezca ahí, y digas, oye, pues mira qué buena idea han tenido aquí, ¿no? Y eso, pues que aparezca en otros jardines también. Claro, sí, sirve de estímulo, de liebre un poco, ¿no? Uh-huh. Para que todo el mundo vaya tomando iniciativas nuevas. Exacto. Bueno, supongo que es una iniciativa que va a continuar, ¿no? La idea es... Sí, la idea es que se consolide, exacto, y que además los patrocinadores y la gente que les gusta este tipo de eventos, pues que cojan ahí más importancia y que esto vaya más. Hay jardines muy chulos, o sea, perdón, concursos muy chulos en España y en Portugal, que ya llevan años consolidados y van a más, y este pensamos que va a ser igual. Iberflora es el espacio perfecto, porque es claro, un crisol aquí de gente que viene a exponer cosas siempre bastante nuevas, aunque hoy con el tema de las redes, pues lo nuevo es muy difícil de reconocer, pero es el espacio perfecto para esto. Claro, pero la FEC en esta feria tiene muchas más cosas en marcha, tenéis puestas en marcha unas jornadas sobre salud y jardín. Uh-huh. Bueno, la idea me parece que está clarísima, ¿no? Que es salud y jardín. Uh-huh. Pues realmente el tema, digamos, propuesto para este año era ese, tanto para el concurso como para nuestra exposición o jornada técnica, que es realmente lo que pretendemos, hacer una revisión a nivel público de qué piensan. Representamos a las pymes, hay más de 15.000 pymes en España que se dedican a este sector, más otras muchas que simplemente colaboran o participan de él, y pensamos que hay que de vez en cuando revisar, y este tema es muy importante para nosotros, dado por las noticias también, que además es muy, muy sangrante, ¿no? Nosotros pensamos que salud en la ciudad, salud siempre viene a través de los espacios verdes, de las posibilidades un poco de regeneración de las ciudades, del equilibrio ecológico que tienen, ¿no? Salud no es ir menos al ambulatorio, es la ausencia de enfermedad. Para nosotros es muy importante, tenemos el canal, tenemos la posibilidad de hacerlo, con jardines de calidad, con jardines conectados entre ellos, con espacios de unas dimensiones adecuadas, que no sean microjardines, que si hace falta se ponen, pero que hay otros. No somos decoradores, somos gente que estudia muy bien qué necesita este jardín, qué tipo de planta, cómo equilibrar esto en arbusto, en árbol, que tenga flor, que sea bello, evidentemente, claro. Claro, y que la gente lo disfrute. Porque el valor del jardín en la ciudad, yo no sé si la gente tiene clara conciencia de lo que es, pero juega un papel muy importante, mucho más allá de la estética que tú decías. Estética sí, pero más allá de eso hay utilidades que son fundamentales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían? Pues por un lado, aparte de lo que hemos hablado ya de la salud de los ciudadanos, que para mí es importantísima, también tenemos otras que son muy importantes también, y es un poco el equilibrio energético. O sea, tú llenas una ciudad de árboles y evidentemente por debajo no tienes el mismo calor que cuando pasas por una calle de puro asfalto. Claro. Eso es muy evidente para un ciudadano, sí. Pero hay estudios de burbujas de calor tremendos, ¿no? Y ves cómo los jardines y los parques reducen esa temperatura y ese consumo energético y esa sensación de malestar, etc. Y en el frío nos pasa lo mismo, claro. Equilibran pues, esa humedad y esa transpiración. Y por otro lado, tenemos otra muy importante, que las zonas que se trabajan, que se cuidan y tal, se revalorizan en dinero. O sea, la claro. gente que tiene espacios cerca de un parque y tal, pues gana dinero físicamente con, claro. con eso, ¿no? Claro. Y eso merece la pena también considerarlo. Estamos hablando, por ejemplo, por poner un ejemplo muy próximo, del Parque Central de Valencia. Claro. O sea, teníamos ahí un espacio sin parques, sin jardines, los vecinos ahí, mucha población necesitando, con parques súper saturados y tal, y de repente llega un parque como ese y cambia completamente la vida de la gente de ahí. Claro. Y de mucha más que llega. Claro. Tú decías ahora, cambia completamente la vida de la gente. De alguna manera, el jardín ejerce un efecto de transformador social, ¿no? Es decir, exacto. cuando tú pones un pulmón verde, de alguna manera invitas a la gente a utilizarlo y a cambiar sus planteamientos de vida incluso. Uh-huh. ¿No? Me gusta mucho la palabra de transformador, ¿no? Porque realmente es un espacio donde la gente empieza a tocar, empieza a gustarle, la gente sigue saliendo al parque con su mascota, claro. pues personas mayores que andan, que corren, que los jóvenes, claro, y que de alguna manera pues están invitando a sus hijos a que perciban eso y a que lo vivan y lo interioricen, y después cuando sean mayores y sean ellos los que dirijan esto, dirán no, esto tiene que estar ahí y además claro. tiene que ser de calidad, claro. no queremos cualquier cosa, queremos espacios de calidad y con todos los servicios que puede ofrecerme un parque, claro. un parque, un jardín.
Sí, lo que sea, pero en cualquier caso, esto, zonas verdes que hacen que la gente comience a utilizarlas. Yo no sé si vosotros notáis si el consumidor final está cambiando sus requerimientos, ¿no? Si se busca otra cosa, si empieza a entender el jardín de esta manera que estamos comentando. Sí, realmente, mucha gente antes te decía, bueno, pues me pones aquí cuatro cosas y ya está, ¿no? Tenemos mucho contacto con la gente porque al final las empresas, claro, las pymes, pues tenemos esa, digamos, esa línea directa, ¿no?, con el ciudadano. Claro. O sea que en otros casos pues parece como que es más difícil de entender, ¿no? Pero la gente es la misma, la que vive en esa ciudad es la misma que después te pide o una planta o un parque o un jardín en su casa y tal. Y están queriendo tener, bueno, pues ponme algo que sea más sostenible, no quiero gastar tanta agua, no quiero tener especies muy exóticas, salvo que estén aclimatadas. O sea, hay capacidad de hacer esas cosas y la gente además lo agradece porque no tenemos ya tanto tiempo para dedicar el estilo, claro, ese de vida, decir, ah, pues a mí me encanta irme allí, pegarme ahí horas y horas trabajando, pues a lo mejor ya no, les gusta más salir, viajar, visitar, claro, la gente que viene de fuera visita el Jardín del Río, visita el Parque Central, fíjate, gente de otras ciudades vienen a ver esta por eso. Sí, sí, es muy importante eso también. ¿Estamos al nivel del resto de países europeos en este sentido, en la consideración de los jardines como parte básica de las ciudades y demás? Bueno, realmente, según mi opinión, no, estamos muy lejos, sí, necesitamos mucho más, porque aunque saquemos números, tú dices, ¿cuánta gente tiene que caminar X minutos, 15, 20 minutos para llegar a un espacio de calidad? Sí. O simplemente no lo tiene, porque en su ciudad o en su espacio no. Pues yo creo que en España, sobre todo, necesitamos trabajarlo eso mucho. Hay ciudades líderes que llevan mucho tiempo trabajando el tema de anillos verdes, de conexiones, de parques, pero hay otras que no. Vamos, no lo tenemos que tomar muy en serio y más a la vista de la situación actual. Claro, ¿no? Claro. ¿Tú crees que las administraciones están entendiendo de verdad esto y están concienciadas y están por ello? Sí, lo que pasa es que muchos técnicos lo tienen clarísimo, pero siempre llegamos al tema del dinero y ahí hay problemas. Yo me gustaría romper una lanza en esto, o sea, una inversión muy pequeña en zonas verdes o en espacios ajardinados y tal, es muchísimo más barata que todos los gastos que ahorra, ¿no? O sea, hay estudios que hablan de un euro por cada 11 que me ahorraría o me ganaría por haber hecho ese parque. Claro. Entonces, de alguna manera, es muy barato hacer esto porque me ahorra o me gestiona, digamos, otras áreas como salud o como energía o muchas cosas que realmente ya no necesitaré tanto. Claro. No lo voy a suprimir, pero sí que es. Pero sí que es necesario. Es muy reducible. Bueno, hablemos del sector. Vosotros lleváis todo el año en Guía Verde, hemos estado dando cuenta de ello, reuniéndoos con el gobierno para tratar de evitar el tema del intrusismo profesional, de la falta de profesionalización, etcétera. ¿Cómo está esa situación en estos momentos? Pues a pesar de que solemos tener reuniones bastante frecuentes, ¿no?, con tanto cambio de gobierno, cada vez más frecuentes, porque cada año nos toca pedir una nueva cita, ¿no? También las asociaciones locales tienen reuniones y plantean alternativas o reivindican situaciones con las asociaciones, con las entidades locales, con administraciones, consellerías, etc. Pero de alguna manera, eso no es una cosa que puedas decir, bueno, hemos conseguido llegar a... No, estamos haciendo un camino, y ese camino es muy largo, hay muchas cosas que necesitan ser revisadas porque la sociedad avanza, evoluciona, las empresas también, tenemos un potencial muy grande, somos el 99% de las empresas, hablando de pymes, evidentemente, claro, de las empresas del sector, y creemos que eso merece la pena que sea, digamos, valorado. Y por otro lado también, el que hay situaciones, pues no sé, a nivel laboral, de intrusismo, de muchas cosas, que tienen que estar siempre ahí, pues un poco, es una pelea, ¿sabes? Yo necesito, pues no sé, que se me dé más importancia a nivel de ejecución o a nivel de que se separen proyectos de jardinería de obra, ¿sabes? Que son cosas completamente diferentes, que se valore una formación específica de paisajismo, o sea, hay cientos de cosas que estamos continuamente solicitando, pidiendo o exigiendo. Lo que pasa es que al final, pues, llegas hasta donde llegas, pero esto es una carrera de fondo. El primero que abandona pierde todo. Claro. O sea, que nosotros no vamos a ser. ¿El problema del intrusismo sigue siendo tan grave como era o cada vez lo es menos?
Es muy importante, sí, es un problema importante, no ya solo de intrusismo de personas que ejercen la profesión sin tener ningún tipo de reconocimiento legal, sino además de empresas que influyen o ejercen esa actividad y sin embargo no están tan especializadas. Para mí es un problema importante el que haya una persona que tenga una baja formación, que el problema no es ese, se le puede ayudar y que la tenga. Pero sí que puede haber una gran parte de los profesionales que ejerzan así. Entonces, defendemos un poco el que la formación sea específica, directa y gratuita siempre que se pueda, y después el que las empresas tengan una capacidad de reacción o de reconversión importante. Claro. Que es lo que nos salva después de no hacer cualquier cosa. Claro. Aunque no sepa hacerla, eso es, para mí es lo peligroso, ¿no? Claro. Porque el dueño del jardín o el responsable del ayuntamiento o quien sea, tiene una responsabilidad penal sobre eso también. Claro, o sea, realmente. Estamos ahí evitando muchas cosas. Y vosotros trabajáis, ayer se hablaba aquí mucho de fitosanitarios y de gestión integrada de plagas y demás. Vosotros sois los usuarios últimos, digamos, de manera que la responsabilidad última acaba recayendo en vosotros. Un mal tratamiento o un tratamiento mal aplicado puede llegar a ser un problema. Tanto en fitosanitarios, que es un tema muy, muy en boga y tal, como en otras situaciones, siempre estamos ahí muy, muy en riesgo, porque son trabajos pues, que en algunos casos, si no toman las precauciones, pues sí. Realmente la ley ya va creciendo, va adaptándose a todas las situaciones nuevas y tal. También tenemos que decir que estamos muy vinculados, pertenecemos a la Asociación Europea de Jardinería, en la cual también se trabaja a nivel de leyes y se asesora en Bruselas y en los organismos que gestionan este tipo de tramitaciones y tal. Cuando una ley se aprueba en Europa, siempre decimos, llegará pronto, muy pronto, o llega directamente ya, se aprueba allí, ya es aquí también. Entonces, de alguna manera, intentamos que se adapten o que sean, digamos, lo más adecuadas posibles a nuestro sector. No que nos favorezcan, sino que sean adecuadas. Claro, 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 que sea lo adecuado. Oye, vosotros tenéis por delante retos, bueno, retos de presente ya. La xylella es un problema en toda Europa. No sé cómo está la situación en este momento. Bueno, los últimos datos que tengo no es que haya mejorado mucho, pero no ha empeorado. Hay menos casos. Tenemos ya, la zona está bastante controlada y, aunque parezca un poco dramático, pero hay destrucciones de plantas afectadas que evitarán que otras se contaminen. Claro. Y de alguna manera miles y miles de análisis que se están haciendo en toda la comunidad valenciana y en otras comunidades, pues están dando el dato de que no hay enfermedad en muchos territorios. O sea, estamos hablando de que hay una mancha de enfermedad, de bacteriosis, pero de lo demás está bien. Bueno. O sea que para mí eso es importante, no estamos encontrando más enfermedad o más casos en otros lugares. Sí, sí, la cosa no empeora y eso en principio ya es optimista. ¿Y el picudo? Porque el picudo lleva tiempos tratándose, pero no se acaba con él. Esta misma tarde tenéis una charla al respecto de las palmáceas, ¿no? Sí, bueno, es mañana. Mañana. Lo que es la plaga del picudo, tanto es parecida a otras que se te meten, digamos, en el entorno, en el parques y jardines y tal, y realmente todos los que han hecho trabajos y han cuidado y se han intentado informar o han conseguido llegar a un punto de profesionalidad necesario, las palmeras no se les mueren, está controlado, tenemos capacidad de mantener esas plagas a raya, porque al final son plagas, claro. Y lo que estamos siempre es yendo hacia productos de residuo cero, hacia tratamientos ecológicos, todo lo que sea menos contaminante nos interesa. Claro. Y poco a poco pues estamos, y somos nosotros los del jardín, los que se suben a la palmera, los que saben al final lo que funciona y lo que no. Por eso siempre estamos ahí, que hay una charla de tal, vamos a ver si podemos añadir algo más a lo que ya sabemos, o vamos a intentar ayudarles para que transformen este producto que va bien en otro que vaya mucho mejor. Claro. Ya estamos hablando, pues eso, productos no tóxicos, como por ejemplo hongos entomopatógenos, o bien productos de inyección muy específicos, de larga duración,
que de alguna manera estás evitando que todo ese producto tóxico acabe en la atmósfera, claro, en el medio ambiente y en la gente. Eso es lo que más nos preocupa. Perfecto. Pero que la plaga se mantenga, que, claro, que no tengamos que más. No, y aprender a convivir, claro, con estos animales. Eso es lo más importante. Bueno, acabamos ya la entrevista. Una última cosa, Jaume, estamos ya prácticamente en el Ecuador de la feria. ¿Cómo está yendo Iberflora 2019? Yo he visto un gran movimiento de expositores, principalmente porque ves cómo crece el espacio, y de visitantes. O sea, yo estoy todo el día yendo y viniendo y tal, y ves cómo va creciendo. Los datos no lo dirán al final de feria, pero realmente sé que se percibe cómo ha mejorado. En los últimos años se notaba, pero este año ya la estoy viendo bastante mejor, y con mucha gente, con cantidad de actividades que atrae a compradores, a curiosos, a profesionales que quieren enterarse de cosas. Realmente es para eso. Este tipo de eventos es mantener a la gente en contacto, que transmitas información, conocimiento, y en muchos casos también, pues claro, vienes a ofrecer tu producto, y lo que quieres es que la gente venga a verlo y a comprar. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaume, por prestarnos un poquito de tu tiempo, que en feria es complicado. Nos quedamos con esa visión optimista y esas buenas expectativas en feria. Nosotros acabamos aquí, pero seguimos contándoos cosas, porque la feria da para muchísimo más. Muchas gracias. Gracias, Jaume.